I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Continuamos con el tour, y tienes aquí otros proyectos, ¿no? Mi nuevo proyecto, pues aún no sé qué sexo sean, pues tengo 4 de la misma especie. Es un proyecto que apenas estamos empezando y pues les muestro. Muy bonito, la verdad, ya me estoy enamorando, pero no solo a mí. Es un Blue Tongue Skink. Una tilicua skinkoide. Estos son australianos. Este tiene una coloración oscura con un poco de anaranjado. Este es un adulto, subadulto. No tiene, creo que tiene el pasadito del año. Me lo vendió el criador como si fuera hembra, lo cual no sabemos si es hembra o macho. Ya que este es uno de los reptiles más difíciles de sexar que hay. Como pueden ver, es muy, muy dócil, fácil de manipular. Sí. Yo lo recomiendo como reptil para principiantes, pero lo único malo es que el precio es un poquito... Son elevados, pero en sí es un animal completamente dócil, tranquilo, muy... O sea, no ha hecho por morder, no ha hecho por huir. Hay muchas veces orina, ¿no? Los animales orinan como método de defensa y no. No, y este es muy, muy curioso, como puedes ver. Te observa, te analiza, checa. Y luego tengo entendido, si no me equivoco, si no me falla el conocimiento que tengo, es el único reptil con ese color de lengua. O sea, por eso se le llama skin de lengua azul. O sea, realmente la lengua es azul y creo... No me atrevo a afirmarlo, pero tengo entendido que es el único reptil con la lengua azul. Pues no lo voy a afirmar. Porque... Una de mis carpas tiene como lengua azulita. Por eso te digo, o sea, no me atrevo a afirmarlo así al 100% para no entrar en controversia. Y si alguien sabe, pues que ahí que me lo comente. Y también no somos expertos en el tema. No, pues muy bonito. Y es el primero, ¿eh? Sí, les voy a enseñar. Pues este de acá arriba no es un skin, ya lo vi. Pero que quede como sorpresa, la verdad. Impresionante. Este es mi skin más ostentoso. Mi favorito también, lo vi y dije, me lo llevo. Pues es un skin australiano del norte de Australia. Tiene colores, pues, rosados con blanco. Está muy bonito. Tampoco sabemos su sexo. Ninguno de mis skins se... ¿Es sexado aún? ¿Puedo cargarlo? Sí. Para ver si... Entonces, vean, amigos, o sea, realmente la coloración, la quietud, la amabilidad del ejemplar. Está muy bonito, ¿eh? O sea, la verdad, no soy mucho de skins. Los he visto así en los zoológicos, los he visto en otros videos y no me llamaban mucho la atención. Pero, o sea, ya ver otro tipo de localidades, de fases, morph, no sé cómo se pueda decir... Pero no, están impresionantes, ¿eh? Yo jamás había visto uno así. Había visto el skin de lengua rosa, que es más o menos, tiene más o menos los... Más chico. Más chico y tiene más o menos los mismos colores. Y son más caros. ¿Oh, sí? Sí, son más caros. Ahí está. Okay, te lo regreso. Por eso cuando lo subiste ahí, pensé que era un skin de lengua rosa. Este me lo vendieron como macho. Es un clásico Northern. Yo creo que ya es un macho adulto, porque es el más grande de los míos. Miren el color que tiene. Sí, digo, o sea, muy es lo que me sorprende, o sea, es un animal dócil, no tiende a huir. Y es lo que me gusta de los animales, a pesar de que los exóticos tienden a ser más de ornato, o sea, la verdad, debo de reconocerlo, me encanta estarlos manipulando. Aunque se les genera un estrés, pero no parece estar estresado. Y un dato curioso, a comparación de otros Blue Tongue Skins que vienen de Indonesia, Nueva Guinea, Majera,
Estos de Australia toleran más clima seco. Entonces no ocupan sustrato húmedo. Si se pueden fijar, yo uso Aspen. No tiene polvo, miren. Es Aspen sin polvo. ¿Cómo se dice? Dust free. Algo así. Disculpen mi inglés. Y aquí está la cría, la última que adquirí, que viene siendo un clásico, pero con colores muy, 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 muy bonitos. Dices que se llama Sunset o algo así, ¿no? Sunset podría ser, no quiero entrar en controversia, yo digo que es un nominal muy bonito de colores muy, muy encendidos. No quiero entrar en controversia de si es o no es, pero pues a mí me encanta y con eso me basta. Sí, no, de hecho sí está muy bueno. De hecho sí, o sea, viendo la. Y se va a cagar en cualquier momento. Entonces evitemos Sí. accidentes. Digo, comparándola con la pitón bola, yo sé que son especies y géneros e incluso familias distintas. Con la fase 11 de la pitón bola, sí se parece mucho, ¿eh? Esto. Pues, ¿quieres preguntarme algo más de ellos? Pues, alimentación y eso. Así en general, o sea, datos generales de ellos, digo, ya me dijiste de dónde vienen, pero alimentación, temperatura, dices que ¿Ya estás todos tus, grabando? sí, ya. Ok. Alimentación, pues se les puede dar, es una dieta omnívora, de hecho en su hábitat natural son oportunistas, hasta podría decir que son carroñeros, hasta sí, carroñeros, hasta llegan a comer pues excremento, lo que encuentran en su hábitat, pero le variamos su alimentación con banana, con calabacitas, con greens, que viene siendo como lechuga romana, diente de león, se le puede dar también, ¿cómo se llama? Flor de calabaza, pero en Estados Unidos los alimentan muy seguido con alimento de perro, entonces tiene que ser libre de grano y tiene que ser 100% de origen animal, que Okay. sea carnes, que sea de pechuga, de salmón, de pollo, de res, pero que no tenga nada de grano, porque ellos no comen. Ya iba a empezar a decir marcas, porque ya es que trabajé en Petco y iba a empezar a decir marcas, pero no, 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 no. Ya mejor dejémoslos libre de granos y que sea de origen animal. Sí, y pues su botecito de agua. No más. Nomás, los tienes en Ah, rack. y una cosa muy importante, tiene que tener su piedrita. Su piedrita es para que desgasten sus uñas, ya que sus piernitas, sus patitas son muy chiquitas y su crecimiento de sus garras es muy rápido. Necesitan estar desgastándolas, entonces necesitan tener un ladrillo o una piedra en su. Pues yo lo mantengo en sistema de rack, lo más básico y fácil. ¿Qué mide el topper? Que son unos 80 centímetros, Pues aproximadamente yo un metro. quiero pensar que sí, mira. O sea, es Tiene su bastante. escondite, tiene su plato de agua y su roca. O sea, en cuestión de espacio también no te ocupan mucho. Obviamente, pues ya si alguien quiere tener Claro. uno, pues ya Pues es independiente, esto es ¿no? con propósitos de reproducción. Tampoco quiero entrar en controversia. En Estados Unidos conozco muchos criadores que con rack han tenido muy buenas crías, ejemplares súper sanos viviendo hasta 20 años. Pues yo opté por el sistema Pues de. sí, mira, así como tú dices, para no entrar en controversias, es lo que te funciona a Sí, ti. Digo, claro. ya al final de cuentas, cada dueño, cada puedo decir, dueño de cada ejemplar, ya optará por si lo quiere tener en terrario de vidrio, de malla, rack, etcétera, ¿no? A ti eso es lo que te funciona, ¿verdad? Claro. Y dejamos los skins para entrar al mundo que me encanta, que son los ofidios, pero que sí me dan miedo. Bueno, estos sí me dan miedo, pero son un poquito. A ver, ¿qué me puedes contar sobre el temperamento de estas? Porque sí tienen famita de ser un poquito, no Las sé. saldinas son tranquilas. Estas son Morelias Pilota, ¿verdad? Sí. Estas son Darwin. Esta es una Darwin pura albina. Este es un macho. Perdí la cuenta del tiempo que tienen o sea, de nacidas, su edad. ¿Las compraste crías o son crías Sí, tuyas? son las compré crías. Okay. Esta viene de Star Pythons de Estados Unidos. ¿Es agresiva? No, agresiva. Es muy
desesperada, muy activa, pero no es agresiva. Okay, puedes tomarla, ¿sí? Y si me muerde, pues ya estar en video. Pues ya ni pedo, ya te tocaba. La vida es un riesgo, carnal. Así es. ¿Qué es la vida sin riesgos? Oye, yeah. Fíjate que se me hacen todavía más activas que las reticuladas. Las reticuladas tienen mucha movilidad, por eso es un poquito complicado manipularlas, pero mira, esta no me deja. No, y las carpet son animales que tardan mucho en crecer. Esta tiene alrededor de unos 4 o 5 años. Y mide que 1.20 m, 1.30 m aproximadamente, con que 5 centímetros de diámetro. Está muy bonita, está muy bonita, pero pues sí, definitivamente está complicado el asunto ahí en manipularla. Pero mira, tiene manipulación, o sea, no ha tirado mordidas. Y mira el color fosforescente que tiene en su cabeza. Ahí está, mira, muy bonita. Uy, sí, se está acercando ahí, quiere ser la protagonista. Es una de 4 que tienes o una de 5, porque estoy viendo 5. Tengo albinas, tengo 1, 2, 3 y las dos de abajo son... No, son 4, son 4 y tengo una caramel jaguar head albino, pero la tiene un amigo en su tienda. Ricardo Jones, un saludo. Ah, okay. ya la vi. Sí, creo que en uno de mis videos sale esa pequeña. Ajá, sí, allá la tenemos, nos la está cuidando porque no quería comer y entonces mi amigo me estaba ayudando a ofrecerle diario. El pequeño Jones que le dije que viniera, pero no quiso. Esta pitón. Saludo, hermano. Es una Darwin, es una hembra. Es está más grande, ¿verdad? Sí. Sí. Esta viene de con Optimus Reptiles, con el buen... Optimus Pythons, de con... Sergio Ramos. No. ¿No? Se llama Jorge Ramos. Jorge Ramos, ¿qué dije? Sergio. Ah, dije Sergio, no sé por qué dije Sergio. Te andan cambiando el nombre. Listo. De Jorge Ramos, de Optimus Pythons. De hecho, la reticulada que tengo ahí también es de Optimus Pythons. Esta no es tan inquieta, o sea, está inquieta. Está en muda, porque esa tiene la misma coloración que el macho que te mostré, pero esta es una hembra. Esta es una hembra, ¿y tienes proyecto también? Pues... Si se da bueno, si sí, no. Sí, ajá, como mis mascotas y si se quiere dar, pues... Es que sí, fíjate, sí están bonitas. Morelias. Y pues no ocupan más... Pitón carpet. Más espacio, o sea... Pues básicamente en rack pueden estar. Sí, también tiene un poquito de fosforescencia ahí, no sé si... No se va a alcanzar a ver. Y no quiero molestarla mucho, pero ahí está. Bueno, yo lo estoy viendo ya con eso. Está muy bonita. Y seguimos. Y acá tengo una hembra. Jaguar albino. ¿Más agresiva? Esta no. Okay. Esta ya me dio una apuesta hace un año, pero desafortunadamente no nos fue bien en la incubada. Tuvo 6 huevos. Y no he intentado de nuevo reproducirla, pero pues no tengo prisa. La verdad que si se dan las cosas, pues qué bueno. La disfrutas en calidad de mascota, ¿no? Claro, claro que sí. O sea, muy bonito. Y esta pues no tiene colores fosforescentes porque no es Darwin. Las Darwin son las que tienen el color fosforescente. Esta es una jaguar. Está muy bonito. Digo, en algún momento me interesó una, pero pues no. No sé por qué no me animé con una carpet. O sea, yo creo que sí. Ah, fue cuando me empecé a aventurar con las burmeses. Uh-huh. La verdad me gustaban mucho las burmeses y ahí me quedé. Muy, muy bonita. Aquí tengo mi carpet más grande. Esta es una Diamond Jungle, macho adulto. Este es mi animal más gruñón que tengo. Pero dices que ya una vez afuera, Sí, ya. Y una vez afuera ya se calma. Su
suelta el pinche bastón. Las batalladeras, ¿no? Que dan las serpientes. Lo más porque son muy, muy activas. Y está cagada, huele. Medio. Sí, ya, ya vi. Ahí se ve. Digo, no, no lo voy a poner en el video, pero o sea, ahí se ve. Bien, aquí tenemos ya de frente, la verdad está bastante. Yo creo que una mordida ya, ya hace bastante. Pregúntame daño. A mi compa Henry. Él ya experimentó una buena mordida con enrollada y todo. Ah, o sea, lo confundió sí, con comida. Sí. ¿Cómo le fue? Pues casi se desmaya, vomitó sangre. Tuvimos que meter el brazo de Henry a un balde de agua para que lo soltara. Santo Dios, o sea, pero vomitó porque le da miedo la sangre. La sangre, no, o sea, no es porque sean sí, venenosas, sí. Porque ya ves que luego la gente piensa sí. Que son venenosas todas las sí. Serpientes. No, mi compa es medio collón con la sangre. Le da miedo la sangre, entonces por eso se puso así. Imagínatelo en un hospital. Sí. ¿Cómo cuánto calculas que mide? Le tiro a los 2 metros 20 por ahí. Que es más o menos lo que... Sí, sí, más o menos 2 metros 20, 2 metros y medio. Bastante grande, o sea... Y delgadito, o sea, está en forma. No, no está obesa, no nada. Y ahí va para adentro otra vez. Y acá tengo una que... Está en muda, ¿no? Me dijiste. Está en muda y no la quiero molestar mucho. Pero sí la voy a sacar poquito. Es una jaguar. Yongo. Jaguar. Cebra jaguar. Cebra jaguar. No. Cebra yongo. Cebra yongo. Sí. Okay. Me va a regañar mi máster de carpets. Andrés Galeana, un saludo. Me va a regañar porque ando confundiendo los morphs. Los morphs. Y ya por último, para terminar esta segunda parte, la estrellita, la joyita, que la verdad sí... Me voy a lavar las manos porque acabo de manipular pitones y me voy a pasar con una boa y pues... Pues no cualquier boa. Van a entrar a controversia, porque pues muchos dicen que no se... Era así con la joyita de la corona, ¿no? Ahí una sorpresa que la verdad cuando la vi me quedé impresionado, me la quiero llevar, pero... No ha salido en la cámara, ¿eh? No está en la toma. Ahora sí. ¿Qué tenemos aquí, Andrew? Es una boa IMG. ¡Cielos, qué macizo! Que viene siendo Increase Melanistic Gen. Que viene siendo una genética... No soy mucho de saber de genéticas de boas, pero... Pues esta es mi única boa. Pues me imagino, por la rareza, me imagino que debe ser una genética recesiva. O sea, un gen recesivo, porque no creo que se dé... O sea, si la cruzas con una normal, no creo que te vaya a dar este... Creo que... IMGs. Si no me equivoco, es... ¿codominante? Codominante. No, igual este lo investigo y lo pongo ahí en el video. Sí. Porque, la verdad, digo, en boas tampoco... Yo sí acepto que me dan miedo las boas. Yo no ando diciendo que, ay, me dan miedo y después me retracto que tengo respeto. No, a mí sí me dan miedo. ¡Marica! 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 No, a mí no, ni las esmeraldas, ni las viridis me dan miedo. En realidad me gustan las serpientes un poquito más con carácter, más agresivitas. Pero esta es un amor. Y no, de hecho esta... Chulada, ¿eh? De hecho esta viene del criadero de Carlos Flores. Un saludote. Para el máster de las boas. Es IMG Boas. Yo apenas estoy entrando en el mundo de las boas. Incluso me compré un librito. ¿Ya para qué? Ups. Me compré un librito en inglés. Boas para, in captivity, o sea, para agarrar un poco más de conocimiento. Sí, pues es lo que deberían de hacer todos, o sea, al final de cuentas es algo que todo mundo deberíamos de hacer. Y aquí tenemos a la boa. Pues la genética que tiene esta es una IMG y tiene
Albino, Cal y Head BPI. Bueno, es lo que... Y posible, me comentabas, posible Head Aneri, ¿no? Posible Head Aneri, así es. Es lo que me comentaron cuando la... Pues cuando la compré. De mi camarada Sebastián Ayala. De Ciudad de México. Él fue el que me la vendió. Un ejemplar de estos... ¿En cuánto anda más o menos? Pues... Posiblemente unos 40,000 o 50,000 pesos. O sea, no es un ejemplar que lo podemos encontrar así en cualquier parte, que no es fácil de adquirir por la cuestión económica. Sí, y pues yo lo agarré de oportunidad, pues ya que es muy raro que gente suelte animales de esta gama. Y pues yo no la compré, más bien yo la cambié por dos geckos lichianos y un gárgola, que pues valen una feria también. No, está súper hermosa, digo, ya tuve la oportunidad de cargarla, de tomarme las fotos y no, impresionantes. Digo, no soy mucho de boas, pero yo creo que si en algún momento saliera, no sé, una burmés, una reticulada totalmente, bueno, reticulada sí hay, y creo que también hay bolas que son casi casi negras, pero en cuestión de boas está impresionante, muy muy bonita. Para que vean lo que tiene el buen Andrew, o sea, es una colección privada bastante buena, bastante extensa, o sea, tiene animales que no son muy comunes. O sea, realmente las colecciones privadas, ¿qué son? Geckos leopardos, pitones bolas, y sulcatas, pogonas, sí. Cosas así muy... O sea, boas normales, Soundglow, Aneris. Pero ya lo que tú tienes es cosa que yo no había visto ni siquiera en canales de YouTube. O sea, ni siquiera en los grandes. O sea, no cualquiera. Y ahí, mucho esfuerzo y trabajo. Mucho esfuerzo y trabajo. Dedicación. Claro. Tiempo. Sí. Más que nada. Y pues amor, amor por los reptiles, ¿no? Y pues bueno, amigos, pues ya, definitivamente tenemos que cortar el video. Se nos está haciendo tarde, la batería no tiene cámara, ¿eh? La cámara no tiene batería. Entonces, pues, bueno, no sé qué quieras decir, Andrew. Un saludo, coman verduras. Pues siempre déjense guiar por su pasión. Que siempre el esfuerzo y dedicación pues va a rendir frutos. No se crean de la gente envidiosa. Sigan con sus sueños. Sean muy constantes y pues sigan con bichos. Que estamos en un mundo de bichos. Disculpa. Un saludo, me pueden seguir en mi página de Facebook, se llama Andrews Geckos, tiene un logo de un gequito rojo, ahí lo pueden ver, y pues mi Facebook es Andrew Armenta, pues cualquier cosa ahí estamos. Y ahí estás en el grupo de Facebook del Team Bichero, ¿no? Ahí he visto que sí, subes... ahí también estamos. Yo soy administrador de Geckos Crestados México y de Skinks Lengua Azul México. Ok, para que vayan a esos grupos, igual los dejo la descripción. Dejo los links en la descripción. Y entonces nos estamos viendo para la próxima. Saludos. Nos estamos viendo. Bye.